La tarde e ingreso al estudio, este renovado estudio, porque estamos como streameando, no Berta. Sé qué, Berta se llama, claro, hace 2 semanas lo estrenamos, renovado, pero el espíritu de Radio Con Vos sigue siendo el mismo, lo que pasa es que salimos mejor, en la mesa, no, estamos más cancheros, digo, ingresa al estudio Fernán Quiroz, Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo estás? Un gusto estar bien. Con ustedes acá, muy bien. Yo le tengo especial afecto a Fernán y lo sabe. Y hay algo que no deja de sorprenderme, pero tanto de Fernán Quiroz como de Kreplak. Uno dice, bueno, es imposible sobrevivir políticamente, no solamente, digamos, sobrevivir en términos de salud a la pandemia. Sin embargo, los ministros de ciudad y de provincia que estuvieron al frente, nada más y nada menos que de la gestión, no sé cómo se llama, gestión de la pandemia, uh-huh, siguen en sus puestos. Sí. Es llamativo eso, ¿no? Sí, fue un momento muy duro, ¿no? Y la verdad que tanto, supongo yo, a Nicolás le pasará lo mismo, fue un momento de mucho desgaste personal. Lo mío en particular es, he decidido seguir poniendo la energía y dedicarme a la cosa pública porque yo había venido al espacio público a ayudar, a poner lo mío en una mejora del sistema público de salud. Y buena parte de ese tiempo que iba a dedicar a ser un servidor público me lo llevó la pandemia. Es decir, que el sistema de salud tuvo que trabajar en la catástrofe, en las dificultades. Y la verdad es que me he quedado primero porque tuve el apoyo de Jorge, porque a Jorge le pareció apropiado que yo lo acompañe, lo cual estoy siempre agradecido. Y segundo, porque verdaderamente quisiera terminar de aportar lo que vine a aportar al sistema público. Vos decís, no pude hacer lo que tenía, digamos, cuál era el objetivo, porque te pusiste pandemia 100%, o sea, modo pandemia 100%. Obvio, el sistema público tiene necesidades históricas que tienen que ver con por supuesto que con la infraestructura, por supuesto que con la tecnología, por supuesto que con las condiciones laborales de las personas y por supuesto con la calidad de servicio que le da la comunidad y la amplitud de esos servicios. Es un sistema público que está, entre comillas, muy tensionado porque está en una ciudad pero rodeado de un conurbano de mucha necesidad. Y nosotros traemos un proyecto, estamos implementando un proyecto de digitalización, informatización, historia clínica electrónica, sistema de turnos más accesible, amplitud o ampliación de la accesibilidad. Y son todas cosas que son procesos complejos, 34 hospitales, 50 centros de salud. ¿34 hospitales en la ciudad? Sí, claro. Entonces, digamos, todos esos proyectos requieren un tiempo, una maduración, un diálogo, unos acuerdos con las personas y los profesionales. Y bueno, en eso estamos, tratando de completar y llevar adelante ese proyecto. ¿Sabes que el otro día te preguntaba, hablábamos con... ¿qué era? El decano de Exactas, ¿no? El decano de Exactas, sí. El decano de Exactas, pero en el marco, digamos, de la crisis, por supuesto, está viviendo la universidad pública, donde el gobierno no terminó de... le dio la plata para el funcionamiento, pero no, digamos, para los docentes. Se hablaban de salarios docentes en el área de salud, particularmente en el Clínicas y en el ROFO, que son hospitales universitarios, de 400.000 pesos de dedicación exclusiva. ¿Cuál es la situación en los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires? Primero, obviamente, todos estamos en la Argentina y en esta degradación de la capacidad de compra del salario que han tenido todos los trabajadores argentinos, ¿no? Pero en el sistema público de la ciudad, el valor de ingreso de un profesional de 30 horas con 24 horas efectivas trabajando en el hospital, es decir, trabajando todas las mañanas, liberándose luego para la tarde, está más o menos en 1.300.000, 1.400.000 el valor de ingreso, ¿no?, de entrada al sistema. O sea, sin antigüedad. Claro, sin antigüedad. Sí, está mejor relativamente que lo que esté... No, que los números que acaba de decir, no tengas ninguna duda. Donde decían que prácticamente, digamos, se iban y además dejan de formar, ¿no? Que ese es el problema, claro, en los hospitales públicos. Ahora, ¿los hospitales de la ciudad atienden a todos? Sí, claro. Vos decías, estamos rodeados del conurbano, por supuesto, siempre esa frontera porosa en la que se hablaba mucho durante la pandemia. Pero independientemente, digamos, que vos vivas o no en la ciudad, te atienden. Sí, digamos, la ciudad tiene esa problemática que está embebida en una gran megaurbe, donde los procesos productivos, los aportes en términos de impositivos, los aportes en términos de desarrollo económico, están muy intermezclados. O sea, que en la ciudad vivimos 3 millones de personas y otras 3 millones entran a producir
y a generar pago de impuestos y actividad económica. Entonces es muy difícil definir cuál es el a qué personas vas a atender y a quiénes no, porque naturalmente muchos dicen, no, pero con mis impuestos, pero los impuestos los pagan todos los que entran a trabajar aquí. Claro. Entonces nosotros está bien, está claro. Entonces lo que hacemos, dame un segundo que lo cuento bien, lo que hemos desarrollado, y con Jorge esto lo hemos hablado mucho, es desarrollar una estrategia de priorización del porteño, manteniendo una capacidad operativa del sistema para atender a alguna proporción de los bonaerenses. No entiendo. ¿Y por qué la prioridad? Eso te quería preguntar. ¿Por qué la prioridad tiene que ver con la geolocalización, no? Con la, claro, con dónde vivís y no con la gravedad. No, bueno, las dos cosas, pero vamos por acá. El porteño no tiene ninguna alternativa de ningún otro gobierno ni sistema público que lo atienda. Sin embargo, el bonaerense tiene la oportunidad de atenderse localmente y luego, cuando no lo resuelve, venirse a la ciudad. Entonces nosotros decimos, tenemos un sistema, entre comillas, lo llamamos bimodal, que es un modo de atención que es con mucho fortalecimiento, mucha potencia barrial, con estrategias de atención primaria, con equipos territoriales, con médicos de familia, con profesionales del equipo de salud, con promotores de salud que vinculen al barrio, a la comunidad, con el centro de salud, que naturalmente atiende solamente a los porteños porque está ahí, en tu barrio. Claro. Entonces, venimos fortaleciendo muchísimo esa estructura, que es muy resolutiva, o sea, que más del 90... Lo que sería la salita. Sí, ¿no? Salita es una forma despectiva. Si vos ves un centro de salud de la ciudad de Buenos Aires... No, yo tengo una ahí a dos cuadras de casa, por eso, el Pomar. Pero si vos, claro, si vos entras en nuestro centro de salud, vas a ver que tienen una capacidad resolutiva parecida a muchos hospitales del interior del país, digamos, ¿no? Sí, pues son Salita muy da los... ¿Cómo eran los de Scioli, que eran un desastre? La sopa. Desastre, pero digamos, pura cáscara, ¿no? Claro, estos son muy resolutivos. Imagínate que tenemos un conjunto de profesionales muy significativos, seguimiento del embarazo, de las condiciones crónicas no comunicables, atención primaria de la salud, pediatra, generalista, vacunación, salud mental, vacunación, por supuesto enfermería, farmacia, le proveemos los fármacos de manera gratuita y continuada. Es decir, que lo que estamos haciendo es poniendo mucha inversión en el primer nivel de atención, que es muy, entonces de alguna manera es, si, digamos, si vos vivís en la ciudad de Buenos Aires, hay 50 centros de salud distribuidos en todos los barrios, por supuesto mucho más densamente poblados en los lugares que más necesidades tienen, sobre todo en el sur, pero 50 centros de salud en todos los barrios, y lo que hacemos es construimos un equipo territorial con un pediatra, un generalista, una enfermera comunitaria y una promotora de la salud, y le asignamos una territorialidad definida, una cantidad de manzanas. Uh-huh. Y tienen 70% de la actividad en el consultorio dentro del centro de salud y recorren, salen y 30% a recorrer. Para recorrer. Y eso te da una vincularidad y una adaptás al sistema de salud a la problemática real sociodemográfica que tenés en cada lugar de la ciudad, que es muy diversa. Y liberás al hospital, ¿no? Y además le das continuidad, vos sabés que está muy estudiado, más del 90% de las problemáticas de salud de la gente, lo que requieren, bueno, cualquiera de nosotros, habitualmente lo que vas es un consultorio a ver un profesional. Claro. Excepcionalmente necesitas una guardia, excepcionalmente necesitas una complejidad que requiere un hospital en particular, ¿no es claro, cierto? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es fortaleciendo toda la estrategia de atención primaria, que por supuesto que es el primer nivel de atención que le estoy contando, más una dinámica de cuidado progresivo y continuado en la red. Es decir, cada centro de salud tiene un centro ambulatorio de más complejidad, que se hacen mamografías, que se hacen estudios más complejos, ecografías más complejas, hay segunda opinión de otras especialidades, lo que llamamos CEMAR, centros de alta referencia ambulatoria. Hemos puesto dos y estamos desarrollando ahora dos más. Y detrás del CEMAR está el hospital. Entonces, la idea es dar un cuidado progresivo. Para que no llegue tanta gente al hospital. Para que sea más humano y más cercano y más continuado el cuidado. Cuando vos tenés tu médico en tu barrio, te conoce a vos, conoce tu familia, sabe en qué estás, sabe cuando tu problemática es muy biológica, cuando es más del contexto, cuando hay determinantes alrededor tuyo que te pueden ayudar a enfermarte. Entonces, es un cuidado mucho más integral, mucho más humano, mucho más continuo. Pero ¿cómo distinguís, perdón, porque esta parte es la que nos quedó como colgada, ¿cómo haces para priorizar el porteño antes? Claro, ahí va. Eso te lo iba a completar. Entonces, naturalmente el porteño está priorizado porque como tiene mucha accesibilidad distribuida en los barrios y le damos cierta prioridad para la distribución de los turnos aguas arriba, digamos, de la complejidad a los CEMAR o a los hospitales. Pero nuestros hospitales tienen una capacidad de servicio que, por supuesto, que le da para atender la segunda modalidad que te iba a contar, que es la episódica, que es vos venís a un hospital, una guardia, o pedís un turno en un hospital, es un episodio, pedís un turno, te atienden y te vas. No es esta lógica de que yo me ocupo de darte un médico de cabecera, que te continúa, que te atiende permanentemente, que está siempre a disposición tuya, que tiene tu historia clínica electrónica y que te sigue habitualmente. Entonces tenemos dos modalidades, una modalidad
de red de cuidados progresivos y continuados, de cercanía y de complejidad, que es básicamente el sistema que atiende al porteño, y un sistema de hospitales que en la capacidad que le queda liberada después de atender a toda esa dinámica, por supuesto que está disponible para los bonaerenses que se quieren atender de una manera más episódica al bonaerense. No le damos un cuidado continuado y coordinado en el territorio, porque el territorio es bonaerense. Entonces esa es un poco, es una dinámica que en el pero momento, produce, la discusión que produce en la ciudad también. Por eso lo atendemos, ¿no? Todo lo que podemos. Claro. Lo que no nos podemos hacer cargo es de la completitud de la atención sanitaria de una persona que no es de la jurisdicción. Pero sí le damos la oportunidad. Por ejemplo, le hacen un diagnóstico. ¿El tratamiento lo tiene que hacer en...? Lo pueden hacer los hospitales también, pero tiene que pedir para cada episodio un turno, atenderse, digamos. No le damos una organización para facilitarle la cercanía, el acceso. Y a los extranjeros, porque también fue un debate que plantearon desde el gobierno nacional, ¿no? Uh-huh. Esto de no hay que atender, hay que estar atento a la reciprocidad. Bueno... Jujuy lo implementó. Sí, Mendoza también. Pero lo primero que hay que decir de eso, porque hay que poner cada cosa en su lugar, ¿no? El problema de la atención a personas, a extranjeros, es sobre todo un problema de la frontera. Es un problema de Mendoza, de Jujuy, de Salta, de Corrientes, de Chaco. Es un problema de la frontera, que mucha gente desde el otro lado de la frontera cruza a atenderse. En la ciudad de Buenos Aires hay mucha confusión. Algunas personas me dicen, pero voy a tal hospital y son todos bolivianos, ¿no? Es que hay muchísimos bolivianos viviendo, residiendo, trabajando y produciendo en el área metropolitana. Digamos, es que vos veas a una persona que nació en Perú, en Bolivia, en Venezuela, en cualquier... ¿Pero atendiéndose o atendiendo como profesional de la salud? No, ambas como... cosas. Pero okay. Es que somos un país de inmigrantes, digamos. Y en la década del 80 y el 90 hubo mucha inmigración latinoamericana. Entonces vos vas a cualquier barrio popular de la ciudad y ves familias ensambladas entre un argentino y un peruano, una venezolana y un argentino, una argentina con un paraguayo, en fin. Entonces lo que hay en la ciudad, hay muchísima atención de gente que ha nacido en otro lugar, pero que reside en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense. Luego, cuando vos ves los datos de quiénes son verdaderos extranjeros y que no tienen residencia en la Argentina, es menos del 1%. Ah, o sea, es una discusión que es más testimonial que otra cosa. Es una discusión más ideológica, más simbólica. Más, por eso todo el mundo dice, no, pero dejen de atender extranjeros, de atender a nosotros. Es que los extranjeros ocupan muy poco. Por supuesto que sí, después hay momentos. Hay momentos donde los venezolanos ocuparon mucho el hospital público, cuando vino esa oleada de venezolanos al inicio. Hubo momentos donde los rusos ocuparon el hospital público. Bueno, hay muchos... ¿cómo se llaman estos chicos que... migrantes digitales, nómades digitales, por ejemplo. Que vienen a laburar acá. Uno de los motivos que argumenta por lo cual viene a Buenos Aires, además que es una ciudad hermosa y que está gobernada por nuestro espacio hace mucho tiempo y anda todo muy bien. Ahí pasa el chivo, claro, obviamente. Además de eso de la ciudad de Buenos Aires, la otra cosa que valoran es la calidad y la accesibilidad del sistema de salud. Entonces, digamos, el tema de los extranjeros y la atención en los hospitales públicos es un tema relativamente pequeño en términos numéricos, es simbólico. Igual me interesa porque acá estamos muy atentos a no caer en el casaprogre, ¿viste? Uh-huh. Y me parece que lo que te está diciendo, ojo que es un casaprogre, digamos. Sí. No me pongan a discutir sobre el 1% que no te va a desbordar la capacidad sanitaria. No, y para poder montar un sistema para facturar es un costo, una infraestructura que yo tengo que distribuirlo entre 95 efectores, entre hospitales, centros de salud, que significa un costo operativo que no tiene ningún sentido para lo que vamos a recuperar. Entonces, ¿Cuál es el tiempo de espera, por ejemplo, una guardia en un hospital de los que tiene? ¿Cuántos? ¿50 ahí? 34 hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahí me traes, perdóname que te aprovecho para de alguna manera explicarle a la sociedad. Dale, pues la gente claro, se está... Digo, es, ¿qué putea la gente? Nada, fui al hospital, estuve 10 horas, 8 claro, horas. Es, ¿viste? Bueno, es que primer mensaje... Me dan turno para... Los turnos son bueno, vamos los turnos son larguísimos. Parte por parte. Vamos primero por la guardia, después por los turnos, si te parece, porque son dos problemas diferentes. Lo primero de todo es... hay cierto movimiento de época, hay cierto acostumbramiento a cuando que yo al sistema de salud no voy y cuando tengo algo voy a la guardia a hacerme ver. Bueno, ese es un uso inapropiado del sistema de salud. Las guardias no son para atenderte un síntoma un día que te aparece. Las guardias son de urgencia y emergencia. Para atenderte un día un síntoma que aparece, por supuesto, por un lado tenés los médicos de atención primaria, el médico de cabecera, tu médico de confianza para consultar, y luego las consultas.
ambulatorias. Pero hay ciertas tendencias, sobre todo los que estamos ocupados corriendo un lado para el otro, de decir, bueno, hoy me tengo un ratito, me voy a la guardia y me hago ver por esto. Bueno, yo siempre los invito a que traten de no hacer eso. Porque la guardia es el peor lugar para atenderte de algo habitual. Porque te atiende un médico que está solamente ese día, no te conoce, no va a llegar a conocerte en la entrevista, en el diálogo, no puede valorar los síntomas tuyos en términos del conocimiento de tu historia personal, y además está con que tiene una urgencia atrás, que tiene otra cosa del otro lado. Entonces, primer mensaje es... con un dolor de garganta nada más. Claro, claro, por eso es que es común. Pero es una costumbre que se ha instalado. ¿Y por qué? Porque los sistemas... Hay una vieja frase que dice, cuando un sistema de salud tiene las guardias que están muy, muy llenas, lo que está fallando es la atención primaria. La gente no accede a su médico de cabecera, entonces va cada vez que tiene algo por un síntoma una guardia. Pero nosotros estamos fortaleciendo todo el sistema de atención primaria para que el porteño en la ciudad de Buenos Aires tengas acceso a un médico habitual. Y te pongo otro ejemplo y después a lo mejor charlamos algo de dengue. A propósito del dengue, y bueno, lo habíamos hecho antes del dengue, pero ¿cuánto es el tiempo de espera? Porque la gente queja de los tiempos cada día, de espera cada... en las guardias, el momento que han colapsado, sobre todo en los picos de gripe, ¿no? Los chicos bronquiolitis. Dengue el año pasado. Bueno, no, viste que la palabra colapso se usa con cierta facilidad. Sí. Pero vamos, analicémoslo un minuto. Es cada guardia en cada día, en cada hospital, es un mundo. Yo he hecho guardias muchísimos años de mi vida. Hay guardias donde estás de lo más tranquilo, hay guardias que son verdaderamente una catástrofe en términos de trabajo. Y siempre se prioriza primero lo más grave, se categoriza rojo, amarillo, verde, y los verdes esperan a que termine de atender a todos los rojos y a todos los amarillos. ¿Cuánto espera el verde? Es que es muy variable, puedes esperar 2 horas, 3 horas, un día te pueden atender en media hora, otro día puedes estar 6 horas, es muy variable, no te puedo decir eso, sí te puedo dar, digamos, el dato. La angustia de una mamá que tiene un pibe que está tosiendo con fiebre, que hacen el triaje este para ver. Es que justamente te doy el dato, el 80% de las consultas de las guardias del sistema público de la ciudad son código verde. Son cuestiones que se deben atender en un consultorio ambulatorio. Pero los turnos para esas consultas, ¿cuánto demoran? Bueno, por ejemplo, la atención primaria de la salud, nosotros tenemos turnos de 48 horas. Con tu pediatra, digamos, el pediatra del barrio tiene accesibilidad en la semana. Y todos los centros de salud tienen un consultorio de atención, lo que llaman no programado, es decir, que para el día, venís en el día y te atendemos en el día. Entonces, de a poco nosotros tenemos que fortalecer y mejorar nuestra calidad de servicio y la gente se tiene que ir adaptando y entendiendo que la mejor forma de atenderte para los síntomas menores que te ocurren en algún momento, hay un sistema de atención de baja complejidad que es más humano, que es más oportuno, que es más cercano. Sin embargo, falta hay mucha comunicación de eso, Fernando, falta mucha comunicación. Sí, estaba pensando eso, digo, ¿cuándo sabe? ¿Esto que estás diciendo? No lo sabe absolutamente ir nadie. Ir a la guardia es la... Que llamen no a... Mira, los oyentes nos pueden decir que llamen a donde, Nante. Al 11-53-79-89-90. Repito, 11-53-79-89-90. ¿Por qué no se está comunicando? Es verdad. Todo esto que contás, yo no lo sabía. No. No lo sabía. Y somos gente que está informada, Fernando. Vivimos adentro de estos lugares. Sí, se supone, sí. Bueno, sí, segura, digamos, siempre el tema de comunicación y sobre todo de comunicación de cosas que no son catastróficas, que no son... Claro, no son campañas de emergencia, de salud pública. Que son difíciles. Claro. Pero un poco para completar lo que te iba a decir, por ejemplo, en los hospitales, para que las guardias estén lo más descomprimidas posibles, montamos en todos unidades de atención de febriles. En el COVID, ¿se acuerdan? Las famosas UFU. Sí. Bueno, cuando terminó el COVID, montamos las estructuras esas dentro de los hospitales, sacamos los... contenedores, sí. Y desarrollamos en prácticamente todos los hospitales 3 consultorios, una sala de espera, una recepción, un lugar tranquilo. Y todo lo que es febril, que va a la guardia, se deriva internamente del hospital a la unidad febril. Entonces, eso ya te saca casi la mitad de las consultas. ¿Entendés? Entonces, de a poco vamos construyendo mecanismos para que las guardias estén lo más liberadas posibles. Porque la idea de la guardia es que estén atendiendo los amarillos y los rojos. Y que el verde en todo caso es una consulta corta y que te deriva a tu médico para que te atienda. Nosotros en el sistema público, por ejemplo... No, mucha gente no tiene tu médico para que te atienda. Bueno, por eso yo digo, para el porteño... para el porteño lo que pusimos en los hospitales públicos es que las personas mismas de administración de la guardia, en los mesones, tienen acceso al sistema de turnos de los centros de salud de los barrios y según el lugar donde vos vivís te recomienda, ¿sí? Y te doy algunos datos, mira, voy saltando de cosas, pero bueno, estoy tratando de contar. Estoy con lo de audio.
gente pensar, ¿pero fíjate dónde? ¿Cómo? Yo fui, no, me dieron un turno para dentro de 4 meses. Tengo el barrio, ¿dónde? Ahí vamos después a los turnos de los hospitales, que no le voy a esquivar la pregunta, ¿eh? Porque hay cosas que todavía tenemos que arreglar o corregir o mejorar. Pero vamos un segundito al tema de la lógica de la política pública. Nosotros tenemos cerca de 900.000 porteños que hacen uso usual del sistema público de salud. Después hay 2.100.000 porteños, un poquito más, que tienen otras coberturas y que excepcionalmente vienen a la guardia o se atienden por una emergencia, pero tienen su sistema de cobertura que se atienden en otro lugar. De esos 900.000, ya tenemos casi 500.000 que hacen seguimiento habitual en los centros de salud. Y 400.000 que todavía se siguen atendiendo por las problemáticas de salud que tienen en el ambulatorio del hospital como si fuera un centro de salud. Bueno, estamos trabajando para invitarlos, acercarlos. Siempre la cercanía te agrega continuidad, te humaniza el vínculo, hace que el profesional pueda comprender mucho mejor en el contexto del barrio donde estás, de la cultura, de la historia de ese barrio, de tus concepciones de cómo te querés atender. Te da una circunstancia muy diferente que atender un consultorio frío de un hospital donde va uno atrás del otro y no sabes ni dónde vive, ni cómo es su contexto familiar, ni cómo es su historia. Entonces tenemos que ir llevando el sistema de atención al barrio y sobre todo construir un vínculo entre la comunidad y el sistema de salud que se potencian mutuamente se aprenden. Ahora, ¿lo hemos hecho todo? No. ¿Lo hemos hecho de todo bien? Seguramente tampoco. Pero este es el camino que queremos fortalecer. Pero con un Estado, para diferenciar, ya que hablamos también de política, ¿no? De lo que plantea la gestión de Milei, lo que están planteando la Ciudad de Buenos Aires, con un Estado, o sea, la salud con un Estado presente. Sí, por supuesto que sí. Sobre todo para la gente que tiene al Estado como el que le da el servicio sanitario, que es tan importante, ¿no? Para algunas cosas estamos presentes para toda la comunidad y para otras cosas específicamente nos dedicamos a las personas que nos eligen a nosotros como el sistema de salud. Decíamos los turnos, sí, pues están escribiendo, bueno, por el tema de turnos. Sí. Vos fíjate, nosotros en el sistema público tenemos, digamos, damos turnos. La enorme, porque son muchas especialidades, muchas prácticas, cosas diferentes, pero en general la gran mayoría de los turnos los damos a 40 días. Es decir, que abrimos ventana de 40 días y todos los días abrimos un día, ¿no? Todos los días abrimos un día para sellando los turnos. Y lo que hacemos es todos los que llaman al 147 o que vienen al mostrador y no consiguen el turno o piden por boti y no consiguen el turno, hacemos un listado de turnos solicitados y pendientes no entregados. Y todos los días tenemos un centro, un call de salida de salud, que todos los días llamamos y podemos reubicar 4.000 personas dándole los turnos de los que no habían conseguido. Entonces, esa es una manera también de recapturar a los porteños y ir a buscar a los que tuvieron alguna dificultad para acceder. ¿Pero 40 días en un turno para qué? Digo, pues estoy pensando, digamos, no sé, alguna emergencia, 40 días. No, estamos hablando de turnos de cuidados programados ambulatorios. Es un estándar recontra común en cualquier sistema de salud del mundo, 40 días. Ahora, por supuesto que hay situaciones que son más urgentes y otras menos. Todos los hospitales tienen sistemas de atención no programada, que es para atender una cosa que verdaderamente requiere la atención del día de hoy. Los hospitales tienen 90% de los turnos que ofrecen, los ofrecen abiertos a la comunidad y 10% lo ofrecen internamente hacia el hospital cuando aparece en el hospital alguna necesidad que requiere que lo veas ya. Es decir, que eso es una cuestión de la dinámica del propio hospital. Pero lo que te quería decir es, nosotros, fíjate que damos 40.000 turnos por día. Esa es la magnitud. Es un sistema de salud tremendamente competente. Damos 40.000 turnos por día, de los cuales además recapturamos 4.000 más para los porteños. Y por supuesto que todavía no es suficiente porque hay gente que pide turno, le cuesta, a veces llama el 147 y no tiene turno. Es 147, ¿no? Digo, claro, estamos o el boti, ¿no? O el boti. Digamos, el boti lo que tiene es una cosa muy práctica, es que es un poco lo que estamos tratando de estimular, que es, vos le pedís al boti un turno, si es con tu médico de cabecera, que es el que le corresponde, el pediatra o el generalista que te toca, o el clínico que te toca por el lugar donde vivís, o es con un médico que te venís atendiendo, que estás atendiendo los últimos 2 años, automáticamente te ofrece el turno el boti. Es decir, vos transaccionás con el boti y te conseguís tu turno, no tenés que hablar con nadie. Si es con otro tipo de especialistas, no tenés que pedir un turno porque a veces
Y porque, digamos, se trata de que algún profesional te dirija, te conduzca y te diga si verdaderamente eso es para esa especialidad o no para otra especialidad. Mayol quiere hablar de política y Álvarez Rey, que recordemos, tenemos siempre acá... De política tenemos, y de dengue. No, y acá tenemos el espécimen que tuvo dos veces dengue. Dos veces dengue. Dos veces dengue. O sea, claro, dos veces autorizada. Tuvo... Claro, y sobreviví. No, porque nos explicaba el otro día, ¿no? La presidenta de vacunar, Romina Gigliotti, y que nos vino a vacunar a todos, decía, tenés que tener mala leche porque el mosquito tiene que picar a alguien que tenga dengue. Ir a vos, o una vez, listo, tuviste más. Dos veces, Agustín. Bueno, pero fueron dos epidemias distintas. Una 2016, otra 2023, son distintas. Sí, es que justamente, porque digamos, hay cuatro variantes del virus, ¿no? La variante 1, 2, 3 y 4, ¿no? En la Argentina, lo que ha circulado más típicamente es la variante 1 y la 2. En el 2016 la 1, en el 2023 la 2. Viste que no soy yo, son distintas las variantes. Porque cuando vos tuviste una variante ya nunca más en la vida la puedes tener. Te da inmunidad de por vida. La variante 3 ha habido algunos casos más esporádicos. La variante 4 no ha venido por la región. Entonces, digamos, en la Argentina lo más común o lo máximo que uno ha visto es que una persona que haya tenido dos veces. Después de eso es muy raro porque las otras dos variantes no circulan. Ojo con el verano. Pero vos fíjate, cuando vos analizás los datos de dengue, esto es un tema bastante que todavía está en discusión científico-técnica, ¿no? Pero digamos, cuando vos mirás la situación del dengue, lo que ves es que dado que digamos que cada una de las variantes te da inmunidad de por vida, cuando vos ya tuviste una vez dengue, tenés en los trabajos científicos, en lo que llaman los trials los trabajos de investigación, vos tienen los de las vacunas, todas tienen una rama donde se agarra un grupo de personas, a una rama se le da la vacuna y a la otra rama no se le da la vacuna y se siguen, ¿no? Para testear las vacunas. Eso se llaman trabajos con grupo control, con doble ciego, en fin, que se randomizan o se mandan por azar a las dos ramas para poder comparar qué impacto tiene la vacuna. Entonces nosotros lo que hicimos es tomamos todos los trabajos de investigación que en la rama placebo, la que no se vacunaron, y que además los testean, porque se fijan quiénes tuvieron dengue previamente o no, así están todos testeados. Agarramos, analizamos el grupo ese no vacunado y cómo siguió para adelante, y de esos, cuando se enfermaron, cuántos se enfermaron en relación a los que sí estaban vacunados, ¿no? Y lo que pudimos ver es que, algo que es bastante de sentido común, los que ya tuvieron una vez dengue tienen menos probabilidad de tener una segunda vez. Bueno. Primer punto. Bueno. Pero sí, es otra variante. Porque tiene que venir otra variante. Claro, sí. Bueno, entonces, si circula habitualmente, si este año viene de vuelta la variante 2, todos los que tuvieron dengue el año pasado no van a poder tener dengue. No reloj, perfecto. Claro. Entonces, primero que se puede ver en los trabajos es que la segunda, tener dos veces dengue es menos probable. Y que tener la segunda vez de dengue, si bien podés hacer un cuadro un poco más sintomático, no es que la gravedad, hay mucha gente que se quedó con la idea de que si tenés dengue la segunda vez, pum, te morís, ¿no? Sí. Bueno, eso es algo que hay que desterrarlo del diálogo público porque la gente está tremendamente espantada y no es cierto. Los trabajos muestran datos relativamente discutibles, que yo no lo quiero hacer muy técnico, pero yo diría que los cuadros de, digamos, la segunda vez de dengue no tiene más internación que la primera vez, primer punto. Así que los cuadros no son tanto más graves porque no se internan más. O sea, depende del paciente. Siempre, en la medicina todo depende del paciente. Claro. Pero quiero decirte, para llevarle cierta tranquilidad, sí. La segunda vez podés tener un cuadro con un poquito más de edemas, con un poquito más de fiebre, con un poquito más de necesidad de hidratación. Sí, la verdad es que esos aumentos de riesgo, si existen, son... En vez del 0,4% de ese riesgo, es un 0,7% del riesgo. Siempre estamos hablando de un rango de gravedad tan pequeño. ¿Pero a quiénes van a vacunar? Porque ¿sabes lo que me preocupa a mí? Digo, estoy pensando en la oyentada, hay un montón de oyentes y sé que el ministro se tiene que ir, pero lo vamos a retener unos minutos más. El otro día se dio una discusión cuando nos vacunamos todos, ¿no? Nos dimos la vacuna del dengue, la primera dosis, y la verdad que lo hicimos porque, digo, podíamos acceder, ¿no? Entonces vos otra vez tenés como muy claro esto de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Hay gente muy preocupada con el tema del dengue que no se va a poder vacunar porque no va a poder pagar la vacuna. Bueno. Nosotros nos vacunamos porque vino la gente a vacunar y nos vacunó. Digo, o tenemos la posibilidad de pagar, ¿cuánto? 90.000 pesos. 91.000 pesos. Digo, la gente tiene miedo por todo lo que vos estás explicando, que está bueno, también es que tenés dengue y te morís, pero también le gustaría estar vacunada para el dengue. ¿Por qué yo estoy vacunada para el dengue y... Bueno, otros no? Es que estamos, digamos,
Primero, todo lo que te voy a decir es una discusión sobre si debe haber una política pública de vacunación masiva de dengue, sí. ¿no? Porque después, en términos individuales, cada uno se vacuna sí. de acuerdo al riesgo que quiere correr. Sí, tiene que estar en el calendario obligatorio. ¿Qué bueno, es eso? No por lo eso, sé. Analicemos un poquito eso. La vacuna del dengue, esta vacuna, la Qdenga, lleva 2 años más o menos en el uso público. Y vos viste que las vacunas requieren cierta evolución en años para poder entender no solamente la utilidad real que tienen, sino a quién aplicar, en qué momento aplicar, en dónde focalizar. El único escenario que hemos hecho algo muy distinto fue en el COVID, porque la gente se moría, ¿no? Era dramático. Pero digamos, con esta vacuna en particular, ¿qué es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, la OPS? ¿Qué es lo que recomienda la Comisión Nacional de Inmunizaciones? Están los expertos argentinos más reconocidos en términos de inmunizaciones. ¿Qué es lo que recomiendan? Bueno, ¿qué ha hecho Brasil? Después voy a volver a ese punto, porque algunos dicen, pero si en Brasil vacunaron a todos, ¿por qué no nos vacunan? La Comisión Nacional de Inmunizaciones ha hecho una recomendación de vacunar focalizado y segmentado. ¿Qué significa eso? Es segmentado en un grupo etario muy particular que ninguno de ustedes tiene, salvo que alguno tenga entre 15 y 20 años. ¿Me estoy perdiendo algo? Termina por un año. Bueno, ha recomendado segmentar sobre todo en niños y niñas de 15 a 20 años y en todo caso luego progresar de 20 a 40. ¿Por qué? Porque son el grupo que más están en el movimiento social, porque es el que más se puede contagiar y el que menos presta atención al cuidado del mosquito, qué sé yo. Y además porque son personas que no tienen serología previa, porque los jóvenes todavía no se enfermaron nunca, entonces hay que cuidarlos porque son más susceptibles. Pero, y vos fíjate, para seguir con esta línea argumental, Brasil vacunó masivamente a niños y niñas de 10 a 14 años, es todo lo que vacunó. ¿Ah, nada más? Nada más. ¿Y Córdoba, que el otro día hablaron? Bueno, espera, con después el... vamos a acordar sí. un segundo, pero dejame, porque... Okay. Porque una cosa... ¿Qué diferencia de un país a otro? Vamos de vuelta. No, en Argentina se recomendó de 15 a 20, porque es el grupo que más se enfermó, el año pasado se documentó. Es estadístico. Claro. Entonces, la recomendación es segmentado, empezando y poniendo mucho foco, 15 a 20 años. Y sobre todo, focalizado en los lugares donde hay circulación muy amplia del virus, y eso y durante todo el año, y eso ocurre en algunas provincias del noreste y algunas provincias del noroeste. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es el lineamiento del gobierno nacional, que es el órgano rector para recomendar las vacunas en la Argentina? ¿Qué es lo que dice el lineamiento del gobierno nacional? Vamos a vacunar empezando y priorizando chicos de 15 a 20 años en las provincias del noreste y del noroeste. Esa es la estrategia argentina. Y después, ¿qué ha pasado? Como entre el cambio de gobierno y alguna readaptación de la coordinación entre ministros, ¿qué ha pasado? Que algunos ministros han decidido comprar vacunas para su provincia, y vos traes una en particular. Pero la verdad es que no es razonable que cada provincia vea cuál es su política de vacunación. Eso lo he preguntado a usted, estamos claro. en un país donde hay al gobierno nacional tiene delegado la atención de la salud, pero no tiene delegada la política de las vacunas, es del gobierno nacional, y el gobierno nacional ya definió con su comité de expertos cuál es el lineamiento. Y fíjense que ninguno de ustedes cumple con ese lineamiento. Es más, en la ciudad de Buenos Aires el año pasado, la ciudad fue la que más se vacunó en términos privados, ¿no es cierto? Más de la mitad de los vacunados de la ciudad de Buenos Aires son mayores de 60 años. Bueno, no hay ningún trabajo de investigación que haya podido documentar cuál es la utilidad de esta vacuna en mayores de 60 años. Sin embargo, la mayoría de los que se vacunaron tienen más de 60. Es decir, hay un desorden. Pero ¿sabes lo que pasa? Hay un desorden con este tema. Lo que hay que aclarar, y que hablamos con Romina el otro día, con la presidenta de vacunar, es que efectivamente no se vacuna, porque no hace falta, no se vacuna porque no está la guita para comprar la vacuna. No, pero es que hay que plantear... Pero a vos te parece que la Organización Mundial de la Salud de Suiza te va a decir, recomendamos focalizar y segmentar porque por si vos podés comprar la vacuna o no. ¿Te parece que ese es el diálogo? No, bueno, pero me parece que es importante aclararlo. Por eso, ¿no? Aclarémoslo. Sobre todo, quedó tanta duda. Ahora, yo digo, ¿este va a ser el lineamiento permanente para el dengue? No, es una vacuna que lleva un año y medio, todavía no conocemos ninguna experiencia de territorio real de cuál fue el impacto efectivo que ha tenido una política determinada. Y vos fíjate, para cerrar, porque creo que él me quiere hacer una pregunta, para darte un espacio. Vos fíjate, algunas provincias del norte compraron las vacunas el año pasado para vacunar a niños y niñas adolescentes y terminaron ofreciéndola a grupos etarios mucho mayores, porque en realidad muchos niños y niñas no se querían vacunar o no usaban la vacuna. Entonces, acá hay un tema. Yo creo que el gobierno nacional debería hacer tomar un poco más las riendas, comunicar la opinión de los expertos argentinos
y los de la OPS y los OMS, y de alguna manera comunicar unos lineamientos que todos acompañemos de manera más clara. ¿Decís que no es claro el gobierno, digamos, en esta política? No, yo creo que tiene que ser más firme en la comunicación. No es firme, o sea, no puede pasar que haya provincias que compren, provincias que no. El gobierno nacional dice, estos son mis lineamientos, el que quiera comprar la vacuna y usar a otros, que lo haga. Yo creo que no es un buen mensaje. Porque entonces a la sociedad, ¿cómo le explicas que en Córdoba van a vacunar a la policía? ¿De qué sirve la vacunación en Córdoba, digo, si va a haber circulación en todo el país? El ministro de Córdoba, de Salud de Córdoba, decía que hay ciudades que limitan con Santa Fe, que es simplemente cruzar la calle, que por ahí en Córdoba vacunan, en Santa Fe no. Pero te quería preguntar, Fernán, Nicolás Krepla dijo, se viene una epidemia de dengue muy grave. Esto genera mucha confusión, porque te escuchamos hablar ahora sobre las vacunas, y el ministro de Salud de la provincia dice que se viene algo grave. Entonces, te queda la duda, ¿hay que vacunarse, no hay que vacunarse? ¿Qué se hace? No, no, lo primero que hay que hacer es prevención. Estamos comunicando, digamos, el dengue tiene 4 etapas. Estamos en la etapa donde hay solamente huevos en la ciudad de Buenos Aires, en la zona centro de la Argentina. Es en la etapa donde hay que ir a cepillar los bordes de los lugares donde hubo agua en el verano, porque ahí están los huevos. Es el momento de tirar agua hirviendo en las canaletas, en los desagües. Es momento, el año tiene 4 etapas, cada etapa tiene una estrategia. En este momento la estrategia es ir por el huevo, porque es el momento más lábil del mosquito. Cuando no hay mosquitos adultos y hay solamente huevos, vos sacás el huevo y se acabó la población, es decir, bajás críticamente la población. En cambio, cuando vos tenés adultos y huevos, sacás el huevo y el adulto vuelve a ponerlos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es trabajar en lo de siempre. Es primero aprender a identificar los sitios de los criaderos. Segundo, dedicar 10 minutos a la semana. Nosotros decimos los 10 minutos del jueves. Yo todos los jueves recorro un barrio y trabajo en comunicación comunitaria, en identificar los criaderos, en liberarlos y qué sé yo. Es 10 minutos a la semana, volvé a ponerle un ojo a tu casa, volvé a mirar dónde puede ser, el potus, el agua del cacharro, arriba en el techo, atrás, adelante en la vereda, en fin. Tenemos que trabajar para bajar la masa de mosquitos. Eso es lo que siempre funciona. ¿La fumigación es clave también en ese sentido? Bueno, ese es un segundo tema que es importante también ponerlo en su lugar. La gente, yo estuve comunicando, empezamos a comunicar en las redes, no sé si me han visto, empecé a comunicar un poco, a dar información sobre el dengue para que la gente tenga instrumentos de autogestión. Uh-huh. Porque parte del problema, el 80% de los criaderos de la Aedes aegypti en las ciudades son domiciliarios y peridomiciliarios, el 80%. El otro 20%, por supuesto, que es espacio público. Entonces nosotros tenemos que hacer nuestra parte y tenemos que enseñar a las personas para que tengan instrumentos para hacer la de ellos, ¿no? Entonces yo empecé... descacharreo. Sí, pero eso es una generalidad. Cuando vos vas, todo el mundo dice yo ya descacharreo, y cuando lo acompañás a revisar el entorno de su casa, uh-huh, encontrás un montón de oportunidades para corregir. Claro. Pero volviendo a tu pregunta, estamos empezando a comunicar del momento en que estamos, en la etapa 1, que está ahí solo el huevo, que es el momento más crítico, que ahora es donde hay que trabajar para prevenir el verano, qué sé yo, y todo el mundo en las redes dice, pero fumiguen, fumiguen, fumiguen. Y lo que yo explico, y es muy importante explicarle a la gente, es, primero, en la etapa donde solo hay huevo, la fumigación no sirve para nada, porque el huevo es resistente a la fumigación. No hay ningún adulto, ¿qué vas a fumigar? Entonces, en esta etapa que dura la más gente o menos... dice, no los veo fumigando. Claro, es que no hay nada que fumigar. Ahora, porque además la otra cosa que es muy importante separar es, el mosquito de la Aedes suele aparecer, nosotros tenemos sensores en toda la ciudad y lo seguimos todas las semanas durante todo el año. El mosquito, las primeras mosquitas adultas, que nosotros vemos porque empiezan a aparecer los huevos nuevos, uh-huh, las primeras mosquitas aparecen allá por mediados de octubre, en la segunda quincena de octubre típicamente. Entonces, mientras estás sola. Ahora, si vos vas a una plaza, puede ser que veas un mosquito, pero ese no es una Aedes, es el Culex, son los mosquitos comunes que están en el campo, que aguantan el frío, que se la pasan todo el invierno molestando, que cuando llueve salen del charco y te pican por todos lados. Pero esos mosquitos te darán una roncha, pero no te van a transmitir la enfermedad. Entonces, hay que diferenciar el mosquito que está alrededor de donde vivimos, en el trabajo, en la casa, en el barrio, del mosquito que está en la laguna, en el río, en la plaza, en el campo de deporte. Esos mosquitos no son Aedes aegypti. Entonces la gente va a jugar al fútbol, le pica un mosquito y dice, ¿pero por qué no fumigan? Y porque ahí no hay nada que fumigar, y menos en esta época. Está bueno aclarar. ¿Con quién vino, Fernán? Porque no veo ahí atrás del... Norman. Con Norman. Coco. Ay, no, hola, Norman. Yo te quiero mucho a vos, porque me ayuda a ayudar. Sí, él es... La verdad que siempre está recontra predispuesto y me ayuda a ayudar. Siempre.
Gracias. Me va a matar Norman porque se lo quiere llevar hace media hora, básicamente. ¿Le damos una mayor tenía o no? Una fede sí, política. Yo no le quería preguntar directamente si va a ser candidato, pero no nos queda tiempo. Así que le quiero preguntar si va a ser candidato directamente. Hablemos de lo importante que es cuidar a la comunidad y la salud pública. ¿De qué se escapa la pregunta? No, yo siempre digo lo que pienso. Me parece que es marciano hablar si yo voy a ser candidato con los temas que tenemos que resolver la sociedad y la angustia que hay. El hecho de que yo ponga un posteo explicando sobre el dengue y todo el mundo pregunte, pero fumiguen, denota una emocionalidad, un miedo, una angustia. Miedo. Entonces, la verdad es que yo me dedico a lo que vine. Y queremos agradecerle a Fernán también que vino con sandwichitos de miga para... Bueno, creo que todos, ¿no? Los invitados que vinieron, independientemente del espacio político, tratando de revertir la mala imagen que dejó Jorge Macri cuando en lugar de traer comida se llevó la nuestra. Se llevó nuestros sanguchitos de miga. Me gusta a partir que de siempre ahí, lo recuerdes. Pobre, además Gago hizo de todo para subsanarlo, mandaron otros. Pero no importa. Quedó la anécdota. Se vienen invitados trayendo cosas. Nosotros traemos. No nos llevamos la comida del estudio. Así que muchísimas gracias por el gesto, muchísimas gracias por estar. Pensé que está bien lo que decía vos, no hay que comunicar más, hay que comunicar más porque mucho de lo que estamos hablando acá, nosotros que supuestamente estamos informados, no lo sabíamos. Yo me acabo de enterar que tengo una doc de cabecera, estuve acá con el bot y... ¿Me jodés? Sí. ¿Por qué no la consultas? Bueno, en principio no sabría por qué, pero bueno, la tengo ahí cerca. Pero ¿cómo hacen para con el boti? Bueno, pero ¿cómo hace la gente? No, porque quise sacar un turno a ver si lo agarraba, me daba un turno para noviembre. Querías ver si yo estaba mintiendo. ¿Y para cuándo te dieron turno? No, pedí pasado turno. Mañana. Pero puse mis datos y me dice, acá encontré a tu doc de cabecera, Amalia, bueno, no importa quién. Y pero está manejando Norman desde ahí. Cerca de mi casa. Yo diría que Romina ya debería saber que mi palabra la cuido como nadie. Es verdad. ¿Eh? Es cierto. Y las cosas que yo digo acá son efectivamente como las digo. Después, por supuesto que no hacemos todo perfecto. Y por supuesto que no funciona todo perfecto. Pero el esfuerzo lo estamos haciendo. Pero por eso es verdad, es un tipo de palabra y yo lo respeto mucho. Y además, digo, hay que tener una pandemia, una gestión de una pandemia encima y poder seguir caminando por la calle, ¿no? Y vale también para Crepla. Después, qué ganas de preguntarte después si ya con el tiempo se puede saber si la estrategia de la cuarentena eterna fue horrible o no. Yo te diría, la cuarentena eterna, yo siempre lo dije durante la cuarentena, con vos hemos discutido sí, tanto. Muchísimo. Yo creo que la cuarentena fue más larga de lo que debería haber sido. Por muchos motivos, porque había consecuencias secundarias más allá de la sanitaria o también de la sanitaria de otras esferas como la salud mental que ya se veían con claridad y que uno no terminaba de envisionar de cuán grave podrían ser y como dice el refrán primo non noche, es decir, primero no dañes. Era momento de ir desandando las medidas, esto lo hemos discutido, nos han acusado de todo tipo de cosas en la ciudad, con los bares, con los runners, con las escuelas, pero nosotros estamos convencidos de que ya se veía un daño. Los runners, me desbloqueó un recuerdo. Entonces, nosotros estábamos convencidos que la cuarentena estaba siendo más larga de lo que debía ser. Y no nos desentendíamos de que los contagios seguían ocurriendo pero que ya habíamos pasado a la parte más grave. Así que yo, como siempre digo, la cuarentena inicial para mí fue indispensable porque yo sé lo que tuvimos que hacer en el sistema público para poder atender a la gente, todo lo que tuvimos que preparar ese tiempo fue de oro, pero después creo que tuvimos más tiempo del que correspondía. Es cierto que la información no era clara, que había dudas, pero yo creo que nosotros deberíamos haber liberado con más velocidad y es lo que hicimos en la ciudad toda vez que pudimos, ¿no? Alberto Fernández también se liberó rápido de la... Bueno. De la cuarentena. Sí. Bueno, no te voy a meter en esa, listo, pero está bien. Fernán Quiroz, de verdad, muchísimas gracias. Viste que él no se quiere ir. A él le gusta estar con nosotros. Está pasando ¿dónde, acá, ¿dónde tiene que ir? Es un lugar muy importante que tiene que ir. Bueno, está bien, qué sé yo. No lo vamos a comprometer, no, para que le vuelva. Sí, vuelve y eso sí, podés volver. No? Hay muchísimas preguntas. La vez que viene, si traigo sanguillitos, si me convidan uno, estaría bien. No le convidaron nada, qué asqueroso. Qué gente horrible. Gracias, Fernán. Gracias a ustedes. Hasta luego.